Es el más grande de los amores, como cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida, de poderla abrazar y besar, de poder estar con ella, es una gran felicidad. Son momentos imborrables en mi vida, e inolvidables en mi corazón, e inolvidables en mi corazón. Cuando uno ya no la tiene, se arrepiente de muchas cosas. Ya nada lo puede remediar, pero ya nada lo puede remediar. Tengo un remordimiento total aquí dentro de mi ser, de las carencias que tenían mis padres y en su momento los ayudé. Pedían calor de unos hijos y no llegaba a cobijar. Y el que tiene ese amor de amores lo debe de querer hoy, adorar hoy, amar y dar hoy. Pedían calor de unos hijos y no llegaba a cobijar. Y el que tiene ese amor de amores lo debe de querer hoy, adorar hoy, amar y mirar hoy. Hoy es el momento de llevarle flores, no cuando ya no viva. Y besar a ese amor de amores, ese amor de madre, ese amor de madre. Nunca existirá nada que se le parezca, nunca existirá nada que se le parezca, nunca existirá nada que se le parezca.